Hola a todos y a todas. En esta lección vamos a ver cómo manejar los archivos de audio con Audacity a través del menú Archivo. Al igual que en la práctica mayoría de software de edición de imágenes, documentos, partituras, etc., el menú Archivo nos permitirá abrir aquellos archivos que queremos utilizar en nuestras composiciones, guardar el proyecto con el que estamos trabajando para así poder retomarlo más adelante y exportar el resultado de nuestro trabajo en diferentes formatos. Vamos a ver las opciones principales detenidamente. La primera opción es la opción Nuevo. Si pulsamos sobre Nuevo, lo que va a ocurrir es que se va a abrir una nueva instancia vacía de Audacity. La opción Abrir, con esta opción, se crea una nueva instancia de Audacity en la que se abrirá el archivo de audio o proyecto que le indiquemos, siempre y cuando se encuentre en un formato compatible. Aquí abajo, en Tipo, vamos a ver cuáles son los tipos de archivo compatibles con Audacity. También podemos utilizar este menú desplegable para filtrar los tipos de archivo en caso de que tengamos muchos archivos en nuestra carpeta y queramos buscarlos de una forma más sencilla. En este caso, por ejemplo, si abrimos este archivo MP3, vemos que se inserta la pista sobre esta instancia de Audacity. Y si abrimos un nuevo archivo en MP3, en este caso, por ejemplo, este, Audacity creará una nueva instancia e insertará el archivo de audio en una pista dentro de nuestro espacio de trabajo. Si lo que abrimos es un archivo de proyecto, se cargarán en el espacio de trabajo todas las pistas que contengan dicho proyecto, así como los ajustes que hayamos hecho sobre las pistas. Por ejemplo, buscamos los proyectos de Audacity y abrimos este, por ejemplo. Veremos que en este caso se creará una nueva instancia y la nueva instancia contiene todas las pistas de audio y los ajustes con los que hemos trabajado en este proyecto. Vamos a cerrar. De acuerdo. La siguiente opción es la opción Importar. Sirve básicamente para añadir archivos de audio o etiquetas a nuestro espacio de trabajo. Se diferencia de la opción Abrir a que en esta última, como he dicho, se crea una nueva instancia de Audacity por cada archivo que abramos. Sin embargo, al utilizar la opción Importar, Audacity añadirá en la misma instancia sobre el área de trabajo tantos archivos como le indiquemos, colocando cada uno de ellos en una nueva pista. En este caso, ya teníamos este archivo de audio abierto, entonces si nosotros pulsamos sobre Importar audio y seleccionamos esta pista de audio, vemos que en lugar de abrirse una nueva instancia se insertará en una nueva pista, así para todas las veces y todos los archivos que insertemos. Al igual que en la opción de abrir, si nosotros importamos en lugar de un archivo en MP3, importamos un archivo que está en formato descomprimido, Audacity nos hará esta advertencia. Básicamente nos pregunta si deseamos mover los archivos a la carpeta del proyecto para trabajar con ellos de forma más lenta, o por el contrario, si preferimos utilizar las fuentes originales de audio y trabajar directamente con ellas de forma más rápida. Lo más recomendable en este caso es copiar los archivos, puesto que siempre es mejor trabajar sobre copias y no sobre los archivos originales. De esta forma nunca dañaremos nuestros archivos originales. Por esto, siempre es más recomendable dejar marcada esta opción, hacer una copia de archivos antes de editar. Y aquí lo tenemos. La siguiente opción es la opción Archivos recientes. Si queremos abrir un archivo o un proyecto en el que hemos trabajado recientemente sin necesidad de buscarlo en las carpetas del sistema operativo, aquí vamos a ver la lista de los últimos archivos que hemos abierto en Audacity. Por ejemplo, si pulsamos aquí, sería el equivalente a utilizar la opción Abrir, puesto que se nos crearía una nueva instancia con el archivo que seleccionemos. La siguiente opción es la opción Cerrar. Lo que hace es cerrar la instancia actual de Audacity y en caso de que no hayamos guardado los cambios previamente, nos preguntará si lo deseamos hacer.
En este caso, he abierto este archivo de audio y no he guardado ningún tipo de cambio. Entonces, si pulso cerrar, me va a preguntar si quiero guardar el proyecto antes de cerrar. Simplemente tengo que pulsar sí o no, dependiendo de si quiero guardar el proyecto para continuar el trabajo más adelante. En este caso, pulso no. Cerramos esta instancia y cerramos también todo lo que está abierto en esta instancia.